Y sean bienvenidos a una nueva edición de The Legend of the Zelda, la Ocarina del Tiempo. En el anterior capítulo me perdí mucho en el templo, o sea, estaba para llegar a un lugar, estaba a plena vista, pero yo no lo veía. Incluso regresé al principio, pensando que era un atajo, pero en la última vez en donde nos quedamos, creo que me quedé agarrando un cofre. Y ya, sin nada más que decir, podemos continuar con la aventura. A ver, ok, aquí fue donde nos quedamos. Aunque no me acuerdo por dónde, casi en qué lugar. Vamos a ver el mapa. Ok, al parecer nos falta un pedacito para ver. Ahí de arriba debe estar la llave. Y me falta el nivel 4, o sea, donde hay más cofres. Pero me falta ese pedacito. Así que según el mapa, es por aquí. Me queda una llave, así que esa debe ser la puerta. Sí, la puerta de abajo. Es esta. Abrimos. ¡Ah! Pero se escucharon ruidos que... ¡Ah! Había un mosquito que me estaba molestando. Y esto no me gusta. Cuidado con su rayo buscador. ¡Ah! Presioné el botón equivocado. Presioné Z. Te apuesto a que no le gusta el humo. Ah, es que creo que bajé. Ok. Espero que no sea necesario. Ya estoy dominando un poco el joystick. Ya como había dicho en el anterior, este joystick es nuevo. Uy, pues es que lo había agarrado. Y casi no lo puedo controlar bien. Ah, sí, qué genial. Uy, 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 uy. Y la tuya. Uy, uy, uy. No. ¡Oro, oro, 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 oro! ¡No puede ser! Pensé que podía hacerlo. Muy bien. Muy bien, a ver. Hasta ahora no necesito el fuego. Podemos subir a bastante. Ok, hablé muy pronto. Pues aquí hay que esperar a que se acomoden y poder subir. ¡Ah, qué rayos! Oh, o sea que no puedo mover. Mira, no puedo moverme cuando está así. Oh, ya entendí. Ah, no inventes, otra vez a esperar. No, 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 no. Sube, 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 sube. 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 ¡Sube, rápido! Antes que cambie. ¡Uy! De milagro. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, es! Como ven, ya puedo controlarlo mejor. Aunque no sé por qué saqué la espada. Ya estamos en el nivel 4. Ok, pero ¿dónde? ¿Cuál es ese cofre? Aquí la señal, aquí está abajo. Tengo que tocar la ocarina, pero quiero ver qué por acá. Ay. Quiero ver. ¡Ay! Era este que tenía que ser. A ver, si no me voy a caer en la trampa. ¿Esto qué hace? ¡Oh! Oh, entonces, okay. Me imagino que es esta. Sí, es esta, el arrullo de Leona. Leona, uy, ¿por qué? ¿Qué? De Zelda. ¿Por qué dije Leona? Estoy tan acostumbrado de jugar League of Legends. No, te atrevas. Ah, le di a uno. Y no quería, a ver. Antes que toque fuego.
Ah, pensé que ya me había hecho. No, antes que se prenda el fuego. ¡No! ¡Ah! Uy, no me logré mover el tiempo. Para terminar rápido. ¡Ah, rayos! ¡Ay! Este no era. Ok. Ok. Ese es el... No, la llave del tesoro. Pero esto... ¿Qué pasa si destruye las puertas aquí? Ok. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Ay, me dio a mí. ¿Qué escondite hay? Ninguno. Ahora hay que darle al ojo, me imagino. Esto es lo que va a pasar. Voy a darle al ojo y se va a prender esto. Bueno, no se va a prender, sino... Ya está prendido. O sea, se va a quitar la llave. Pero por si acaso... ¡Ah! No. Entonces era para eso, ¿no? ¡Ay! Ya está. Segundo. No. Puedo hacer todo lo que quiera. Bueno, ya tengo la llave del jefe. Tengo la llave del jefe. Eso es lo bueno. Taranana. Muy bien, ahora continuamos. Bajamos por aquí. Ay, no puede ser. ¡No importa! No importa, no importa. Ahora el problema va a ser este. A ver, ¿dónde estoy más o menos? No, salgo, ¿verdad? Salgo que estoy aquí. A ver. ¡Oh, me equivoqué! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Ok, 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 ok. Está bien, solo que tenía que tomar otro camino. Ah, no puede ser. Bueno, para que no ver ese proceso, voy a ponerle pausa y voy a subir arriba. Si me siguieron o si... no sé qué pasó. Ok. Va a haber una pausa. Ok, ya volvimos. Si vieron con poco corazón es que me confundí de botones y quise hacerlo a lo loco. Bueno, a ver, ya vimos que por aquí... ya conseguimos la llave aquí. Y al parecer, nos metemos por aquí. ¡No! ¡Ah, no le di a tiempo! Y me tengo que meter... aquí. ¿Otra vez el mosquito? Le pego y se abre la puerta. Ok. ¿Y esto? ¡Oh, no! Ataca, ataca, ataca. No le dejes atacar. Es que me doy cuenta de eso. Correcto. Me da miedo abrir eso. Me da miedo. La última vez que lo abrí, me congelé. Y como se escuchó como algo incorrecto, ya sé lo que va a hacer. Ah, no, no era. Mejor, bombas. Es que sé que iba a haber algo. Quédate quieto. La verdad no sabía que funcionaría, quería destruirlo. Ah,
más entrometa. Ok. Ahora, ¿dónde lo tengo? Ah, ya vi. Uno más. Ahí estará bien. Ahí está bien. ¡Ay, no! ¡Ay, otra vez! ¿Cómo se que me aparezcan así de la nada? No. ¡No! Ahí está. No me da nada, en serio. Ok. Y es todo, ¿no? ¿No hay ni nada por acá? Pues no, parece que no. Vamos, empuja, 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 empuja. Ahí está bien. Listo. Ahora nos vamos por aquí. Espero que no me aparezca una lagartija. Bueno, no me apareció. ¡No! ¡Ay, otra vez! Aquí de seguro sí, sí. ¿Lu? Ah, me tocó por la espalda. Ah, qué tramposas. Bien, ahí está. Ahora tengo que darle al sol. Ahí está. Todo lo que tuve que darle. ¿Por aquí? Oh, este es el que me falta, a ver, pero... A ver. Según me... está por ahí. Míralo, ahí está. ¿Y cómo rayos voy a volver? Sí. Pues era para algo, ¿no? Eso. Ok. Ok. ¿Cómo rayos voy a meterme por ahí? ¿Qué quiero agarrar? El trofeo. El trofeo, el cofre. Pues ustedes si quieren. Si quieren agarrarlo. Yo no lo. Es que sí quiero agarrarlo, la verdad. ¿Puedo agarrar? Sí, sí puedo, sí puedo. Entonces. Entonces, es... A ver... Uy, esto se mueve mucho. Se mueve mucho, Se mueve mucho. Ah, es que quiero... chihuahua. Ok. Más... Me voy a mover un poquito adelante. Espero darle. Sí, le di. Espero que sea algo bueno. Un. Que no se rompa, que sea un corazón mínimo. Para que hable. Pérdida de tiempo. Ay, pensé. No me digas que no se puede agarrar. Bien. Muy bien. Ahora apuntamos. Bien. Ok. Al cruzar esto nos enfrentaremos al jefe final. Unas últimas palabras antes de este heroico momento. Ninguna. Hasta antes de continuar. Quiero ver que todo esté en orden. Vamos a usar. No ocupo la lupa. Por si acaso la mina. El martillo no creo. Amurner. Pues ya lo tengo todo completo. Saco la espada y comenzamos. Ok, este se enfrentará. ¿Ese tío ya está bien aquí? ¿Come? Parece que sí, Kotake. ¿Nombres japoneses? ¿En serio? ¿Qué tipo tan atrevido es invadiendo descaradamente nuestro templo? ¡Oh, oh, oh! Deberíamos darle una lección a este atrevido. ¡Oh, la
al sirviente. Otra vez enfrentarlo, pero esto es diferente. Destruye este intruso por nosotras. Esto es diferente, ese es diferente para mí. Ay, sí, es diferente. ¿Y tu hacha? ¿Qué onda con eso? Ok, entonces sí necesitaba el... Rápido, por favor. Solo tengo 5. Hay que usarlo sabiamente. ¿Qué sabiamente? A lanzar como loco. ¿Y qué pasó? ¡Oh! Ya no tengo. ¿Dónde estás? Ahí estás. Tengo que dejarlo de la pared. No. No. A ver, tengo una idea. Uy, qué esquivada, ¿eh? Uy, qué esquivada. No. Ah, sí, es la única forma. Bueno, es la única que se me ocurre. ¡Eh! ¿Qué pasó? Ah. No sé cuánta vida tenga. Con cuidado. La pelota. Oye, ¿cuántas vidas tiene? Ya estoy a punto de gastármela, ¿eh? ¡Ah, fallé! Ahí está. Oye. ¿Y en serio? ¿En serio, LOL? ¿Dónde estoy? Vaya, vaya, parece que ha vuelto a ser normal, ¿eh? Ella es solo una jovencita, pero tiene mucho respeto entre los Gerudo, Kotake. Yo me confundí de nombre, así que yo le voy a hacer con voz aguda y grave, porque... me confundí yo mismo con quién a quién, con qué voz hago a quién. Tal vez deberíamos hacerla trabajar para el gran Gandalfor por más tiempo, ho, ho, ho. Debemos lavarle el cerebro de nuevo, jejeje. ¡Oh! ¡Enfrente de mis narices! ¿Y qué? ¿Eso es todo? Pues no, había una puerta atrás. Aquí sí debe estar el jefe. Me hicieron perder mucho tiempo. ¿Y esto? Pues me imagino que hay que subir arriba, ¿no? Sí. ¿Y este lugar? A ver... ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? ¿Eh? Mira, ese estúpido muchacho ha venido por sí mismo a ofrecerse como sacrificio al gran Gandalfor. Mentes. De los ojos. Con mi flama le quemaré hasta los huesos. Ese es fuego entonces. ¿Y esta? ¿Agua? Con mi hielo le congelaré hasta su alma. Sí, es hielo. ¿Y para qué? ¿Y cómo lo voy a ganar? ¿Disparando? No, no creo disparándole flecha porque si no... Hermanas hechiceras, T-Wink roba. T-Wink roba, Tinky Winky. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Listo? O sea, ¿cómo? Me imagino que... A ver. Pues no. ¿Qué? ¡No! El fuego le tiene que dar al hielo, y el hielo le tiene que dar al fuego. ¿Quién lo lanza? ¡Oh, ya entendí! No necesito... ¡No! ¿No me da?
¡Ah, me dio! ¡Oh, me dio! No me dio, pero me tocó. Ah, oh, entendí. Ahora tengo que darle. Ahí está. Y ahora vemos. ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? La de hielo. Ahí está. ¡No! ¡Le di al suelo! ¡No le tengo que dar al suelo! ¿Quién me va a dar? ¿Quién? ¡El hielo! ¡Date en el! No, no le di. Se alejó mucho. ¡El fuego! ¿Y dónde rayos está? Ah, no puede ser. El fuego otra vez. Más te vale, quédate quieta, hielo. No, no le di. Ah, uy, le di otra vez al suelo. Ahí está. Tómala. ¿Y ahora qué? Bien, vamos, es ahora en serio. O bien, come, toque, come el doble ataque, Tinami. ¿What? ¿Ahora cómo le voy a derrotar? ¿Cómo a rayos la voy a derrotar? ¡Hielo! ¿Eh? ¿Aló? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Hielo! ¿Dos? Me imagino que combinados... ¡Hielo! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Idiota! ¡Una oportunidad! ¡Que soy tonto! ¡Es que soy tonto! ¿Ahora qué? ¡El color es fuego! ¡Uy! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Quémate! Ahí está. ¿Dónde? Oye. No sé, pero eso sonó algo raro, ¿eh? ¿Ya vieron dónde le estaba pegando? Hielo. Le estaba pegando en un lugar muy raro. Vaya, ahí su punto débil, ¿no? Hielo. Uy, no me salió. Hielo. En serio, ¿dónde le estoy pegando y cómo el sonido? Me hace... No inventes, ¿dónde le estoy pegando? Fuego. No me gustó eso. Y lo peor es que tengo que acercarme para pegarle. No importa que sea villana. Siento que es muy incómodo, la verdad. Fuego. Quémate. ¡Ajá! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! A ver qué dicen a mí. Twin roba. Esta es la forma combinada de Kotake y Koume. Haz que su ataque mágico les retorne. Ay, tuve que hacer eso desde el principio, ¿no? En vez de... Bueno, yo lo averigué solo. ¿Hielo? ¡Oh, no! ¡Oh, eso es lo que pasa cuando... ¡Oh! Fuego. O sea, tiene que ser tres combinados, no pueden ser separados. ¡Hielo! ¡Que no me dé! ¡Hielo!
¡Lánzame fuego! ¡Otra vez hielo! ¡Ay, no! Ok, espérame, ¿tengo hada? Tengo hada. ¡Fuego! ¡Eh, se me acabó el fuego! Ah, porque no me tiene que congelar. Fuego. ¡Hielo! ¡Ay, casi me caigo! ¡No, hielo! ¡Que no me dé! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Quémate! Debe ser el último. ¡Muere! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué onda con eso? Fue la pelea más rara que he tenido. Donde le golpeaba y el sonido que hace. ¡Ajá! Demente. ¿Y ahora qué? ¡Qué chico tan atrevido! ¡Esta vez nos podremos serias bien! ¿Qué? Oye, Kume, ¿qué es eso sobre tu cabeza? No lo sé, pero tienes algo sobre la tuya también, Kotake. ¡Pero solo tengo 400 años! ¡Y yo solo tengo 388 años! ¡Somos gemelas, no mientas al decirte nada! ¡Debes haberte vuelto vieja! ¿A quién está llamando vieja? Así que ¿cómo somos gemelas? ¿Qué me llaman? Ya me estoy callando. Porque no sé qué están. Se están peleando. Más agradecida, sí, el último que salió. Regresaré para hechizarte. Quiero ver que lo intentes. Y así al fin terminamos el último templo. ¿Y ahora dónde está Miko? ¿Mi corazón? Perfecto. Me faltan tener 4 corazones completos. Pero al fin terminamos todos los templos. ¿Esa música? Oh, escuchar esa música. Esa música me dice: terminaste al fin los templos. Cámara de los sabios. No, es la misma, ¿en serio? ¿No que la habían, vaporizado? Chico, te doy las gracias. Jeje, miren qué se convirtió el pequeño niño en estos 7 años, en todo un espadachín. Por cierto, estoy algo aturdida. Esas viejas brujas me lavaron el cerebro y fui usada por Gandalf para sus planes. Pero, ¿no es gracioso que una persona como yo se haya convertido en la sabia espiritual? La verdad, ya me lo esperaba. He visto tantas cosas raras. Y ahora voy a luchar contra ellos como una de los 6 sabios. Jeje. Van a pagarme todo lo que me hicieron. Chico, no. Link, el héroe del tiempo. En lugar de mantener la promesa que te hice, entonces toma este medallón. La verdad, ni me acuerdo qué promesa me hizo. Ah, la promesa que si yo encontraba el tesoro, ella se la quedaba. O si ella se encontraba el tesoro, ella se la quedaba. Pues ni idea ya. Mucho tiempo que no juego. Recibiste la medallón espiritual. ¿Naboru? Ah, Naboru. Despierta como sabes y te añades su poder. La verdad me siento igual. Si hubiera sabido que te harías un hombre tan apuesto. No, debía haber mantenido la promesa que te hice. Mejor ni digo nada. ¿Y ahora qué? Link, el héroe. Por fin todos nosotros, los 6 sabios, hemos sido despertados. El momento decisivo contra el rey del mal ha llegado. Sin embargo, antes de eso, debes encontrarte con alguien que está esperándote. Alguien que te espera en el templo del tiempo.
Espérenme un momento, bueno, una vez terminado al fin todos los templos, parece que ya llegó el momento, así que no me olvidé de estas, cosas. Ok. Bien, quiero terminar aquí, enfrente del templo, para decir que al fin lo completé. Bueno, esto ha sido todo, gracias por ver este video y aguantar todo el rato, todos los años esperando un video así. Odio que gire la cámara. Bueno, sin nada más que decir, espero poder grabar el siguiente episodio y... comenten, suscríbanse, todo lo que quieran. No, es al revés. Suscríbanse y comenten todo lo que quieran. Yo me despido con mi escudo y mi espada. Así que hasta luego.